We continue visiting and learning about many new options of coffee within Bruselas, in the state of Huila, in Colombia. I have met some ladies today. They have a female cooperative, which was sponsored by the German embassy here in Colombia. So keep up with us and come with us and let's see what they're offering and what they're doing here in Bruselas, Huila, Colombia. Gente, sigo muy impresionada con tantas iniciativas que estoy descubriendo aquí en Bruselas, en el corregimiento de Bruselas, Huila. Me enteré y me he encontrado, he conocido hoy con una cooperativa de mujeres caficultoras aquí dentro del corregimiento. Esta iniciativa fue apoyada por la embajada alemana aquí en Colombia. Así que vengan con nosotros y vamos a ver qué conocemos hoy aquí en Bruselas, Huila. Hermosos almácigos. Pues aquí somos una asociación de mujeres, cafeteras. Tratamos de sacar el mejor café y buscar la forma de mejorar más la calidad de vida como productoras. Todas tenemos nuestro café en nuestras fincas y estamos en ese proceso de darnos a conocer como mujeres productoras de café. Cuénteme una cosita, ¿cómo se creó la iniciativa de contactar a la embajada alemana? Esa es porque nosotras nos invitan a ferias. Siempre la gobernación del doctor Iriarte y la doctora María Fernanda Ramírez, ella fue una persona muy entregada a la competitividad y a las asociaciones, y ella conoció el caso de nosotras y entonces nos cargaba para todo lado en ferias. Entonces ella se había inscrito a Sodamas de Bogotá. En Bogotá hay una asociación que se llama Sodamas, y todas las gestoras de los departamentos y municipios, las que quieran inscribirse, entonces ella se inscribió allá y nos llevó a muchas, a nivel de departamental nos llevó a todas las asociaciones de mujeres, entre esas pues la mía, y allá fue donde nosotros nos distinguieron como puro mujeres en el sentido de café, y nosotros lo hacemos tostar también, en otra maquiladora nosotros lo hacemos y vendemos, y galletas y todos los derivados del café. Entonces galleta, torta, dulce de cereza de café, todo. Entonces, pues les gustó el proceso de nosotras y nos compraron casi $1,000,000 en café y quedamos pues postuladas para una convocatoria. Y cumplimos con todos los requisitos. Aquí vinieron y lo único que hacía falta era comprar el lote. Entonces nos propusimos, teníamos unos ahorros del fondo rotatorio, teníamos y sacamos de ahí, compramos el lote para nosotras cumplir con los requisitos. Y logramos tanto los requisitos que ellos nos pedían, como la gobernación, como nosotras aquí, logramos que la embajada de Alemania nos diera los equipos. Qué bueno. Y la gobernación nos regaló lo de la obra civil. Y nosotras colocamos el lote y la obra social. Qué bueno. ¿Nos mostraría cómo es por dentro, por favor? Sí, claro. Okay. Claro, con mucho gusto. Siga. Gracias. Este fue el silo. Esto se compró con la embajada de Alemania. Tuvimos el apoyo apoyo técnico de la especialidad cafetera, que es la Federación Nacional de Cafeteros, el comité departamental, por medio de la doctora María Isabel y el doctor Germán Salazar, entonces Mauricio Salazar, entonces ellos nos ayudaron en la parte técnica, el SENA nos ayudó con la parte de capacitación y logramos comprar estos equipos de secado de café. En ese momento no está en función porque pues, está pendiente de recolectar más café porque no se puede agregar ya poquitos y no. ¿Qué capacidad tiene este silo? 750 kilos. ¿Cuánto, perdón? 60 arrobas. Muy bien.
Y eso tiene un proceso aquí que es necesitan y no puede venir el esposo, en fin. Entonces se coloca un tubo y el café cae acá. Y luego de aquí una motobomba se encarga de subirlo con agua para nosotros evitar el peso. Entonces JM está los que surten la maquinaria nos hicieron el proceso para que no necesitáramos estar volteando nosotras las mujeres. Y el café cae ahí arriba mojado, absolutamente mojado, escurre. Y el agua vuelve y cae aquí, retrocede, entonces estamos minimizando agua. Nos sirve para dos o tres lavadas. Sí, bueno. Y seguimos aquí, dura 6 horas, oreando el café del primer cajón, y baja otras 6 horas, y baja otras 6 horas, y sale el café seco. Qué bueno. Y ya debemos de tener más café para irle echando, porque pues, se pierde tiempo, calor y todo. Esta es la función del silo. Esta es de comín. Son 1500 kilos. También aquí se nos facilita porque podemos fermentarlo el tiempo que el cliente o el mercado lo pida. Entonces, o nosotros queramos sacar un café fermentado el tiempo que queramos, pues están disponibles los ecomiles, todo el por medio también de con el motorizado de máquina por eléctrico, y allá también el silo también se mueve por la motobomba, todo por medio de que nos buscaron la forma porque éramos mujeres. Qué bueno. Señora. Y estamos muy contentas con ese proceso porque aquí no contaminamos, aquí no se contamina. El mucílago del café cae allá atrás y lo secamos y queda como abono. Qué bueno. Que no estamos contaminando, estamos favoreciendo el medio ambiente. ¿Cuántas mujeres son parte de esta cooperativa? Nosotros tenemos 26. En la convocatoria, pues, hubieron 183 mujeres y pues la mayoría nos tocó frentear muy duro porque los esposos siempre enseñaban a ver a la señora trabajando y en su misa y en sus cosas que hacer desde la casa. Y muchas veces los esposos no permitieron que ella abandonara y se multiplicara su tiempo. Y hemos venido y otras pues esperaban era pues el auxilio y esto, entonces pues no se trataba de eso. Entonces es un proceso y hay que frentear. A mí me tocó mucho, me ha tocado como presidenta, llevo 12 años y no me quieren bajar porque pues a mí me gusta el liderazgo y lo que yo quiero llegar a hacer, ya voy en la mitad del proyecto de lo que espero. Y entonces ha sido muy duro frentear al esposo que le dé el tiempo, que llegue tarde, que vaya a reuniones, que esto. Yo, gracias a Dios, crié mis hijos, los criamos con mi esposo, en fin, y están estudiando, están trabajando en Bogotá. Yo ya estamos los dos solos, entonces yo saco mucho tiempo para poder llegar a este proceso. Y ya voy en la mitad del proyecto, porque la idea de nosotras es desde la semilla, la chapola, el proceso de colinos que miró allá adelante. La huerta, porque por eso se llama Mujer Café y Cocina, mujer porque somos mujeres, café porque es el sostenimiento de la región y el sostenimiento de la familia, y cocina porque vamos a mejorar más la seguridad alimentaria, en busca de mejorar más, no vamos a abandonar nuestros hijos, sino a mejorar, aprender a mejorar más. Por eso es el nombre Mujer Café Cocina, quien el técnico de la federación quien nos dio la idea de reunir las mujeres hace 12 años, entonces él nos dio ese nombre y lo apoyamos porque tenía un sentido, un valor pues agregado. Qué bonito, los felicito porque es una buena labor y qué bueno ver que tienen toda la maquinaria también, ¿no? Pues ya vamos en este proceso, gracias a Dios. A nosotros nos llevaron a Costa Rica. Nosotros duramos como 5 años que tratábamos como de ya no más, porque golpeábamos puertas y nos decían que éramos unas viejas locas, ¿cómo se le ocurría que nosotros íbamos a ser capaces de manejar la caficultura y estar en la casa? Y no nos creían, como que pues muy poco. Cuando vino Adán y Acción Social, yo vivo agradecida con ellos, y yo a la hora que ellos vengan de por allá, para mí eso va a ser
un recibimiento, porque estoy muy agradecida. De ahí en adelante ellos nos abrieron puertas, muchas puertas, y nos llevaron a Costa Rica, a Estados Unidos, a conocer más del proceso del café. Y muchas, muchas capacitaciones, pero muchas que en realidad podíamos jalonar más proyectos y que sí podíamos nosotros las mujeres. Eso fue muy duro, doctora, fue muy duro frentear, que el hombre se diera, y la idea era que tuviéramos 1,000 palos de café en un lote de 50 por 50 al descope, y que de ahí, pero entonces ya siguió el bonito el proyecto y siguió. La que menos tiene una hectárea, y estamos en el proceso más o menos de hectárea y media, y el requisito para que entre a la asociación, una socia debe tener café. Y propio, y con su documento, y SICA, todas estamos con la cédula cafetera, con SICA, con todas estamos. Entonces, la que entra, que no tiene eso, se le hace al comité, por medio le hacen el proceso, y debe quedar federada también. Qué bueno. Y sí, hemos mejorado un poquito más de calidad de vida, todavía frenteamos algo, pero ya más poquito, ya tenemos un poquito de autoridad de nosotras mismas, de poderle comprar, encantar la torta al mismo esposo, que no estemos pidiéndole plata, y todo queda para la misma hogar, porque nosotras somos así, para los hijos, para todo, y aquí vamos en este proyecto, esta mitad de este proyecto. La idea, el propósito del proyecto, ya Dios quiere, ya un ingeniero me está haciendo los planos, que ahora le muestro el video que me mandó. Mañana, si Dios quiere, lo socializamos, así a ella les gusta terminar allá con la cafetería. Que así cuando tengamos visita podamos, y los hijos están estudiando barismo, otros catación, otros ingeniero agrónomo, otros medio ambiente, están estudiando ingeniería ambiental, porque ellos son los que van a quedar legados a la nueva regeneración de la familia. Son los hijos y sobrinos y la juventud que poco a poco se vaya. Nosotros somos simplemente dejar una huella. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones. Sí, doctora, pues ahí estamos. We are able to understand. They have been going through a lot of work. It has not been easy for them to be able to accomplish everything that they have so far. This is an endeavor that has taken 12 years to become formed. There are 26 ladies, which had to do a lot. They had to fight with their husbands. They didn't think that they were gonna be capable of doing what they have been able to accomplish. They were sponsored. Some people saw potential in them. What the lady in charge told me that they thought they were crazy, but they started visiting fairs. They started getting sponsorship until the German embassy heard about them, and they required for them to buy the piece of land. Once the piece of land was bought, then the government of Huila gave them all the infrastructure for this place, and the German government then bought the equipment for them to work. What they're doing right now is, like, what they want is coffee, women, and kitchen. What they're trying to do is provide their own food, being able to help their families, have time for them. The children, generational replacement is happening, because their children now are learning to become baristas, their cuppers, their roasters, so that they can do their own process. So the producers are learning that they have to scale up, and they're looking for that sustainability that so far they're not accomplishing. So things are changing, and the future is very promissory for all the growers of coffee in Colombia. We will continue in pursuit of new experiences, not only in Colombia, but in other producing companies as well. So keep up with us. Gente.
Entonces estuvimos aquí hablando y estamos entendiendo que estas señoras llevan 12 años, son 26 asociadas que están en café, en Mujer Café y Cocina. ¿Qué han hecho ellas? Llevan 12 años. Hay 26 mujeres que conforman esta cooperativa. Comenzaron con apoyos de diferentes personas hasta que dos personalidades políticas de Huila empezaron a apoyarlas, a llevarlas a ferias de café. Una vez llegaron a ellas, apareció una convocatoria. La convocatoria exigía que ellas compraran un lote y una vez comprado el lote, el departamento de Huila les ayudó a hacer la infraestructura y entonces una vez ya tuvieron estos requisitos cumplidos, entonces la embajada de Alemania les compró los equipos. Ahora, los jóvenes ya ellas están sembrando bases para el futuro. Entonces los jóvenes ya están aprendiendo a ser baristas, ya están aprendiendo a ser catadores, tostadores, ya están empezando a entender y a nivelarse con las expectativas de los compradores extranjeros. Entonces esto indica que el futuro del café va a ser más equitativo, porque ya el caficultor, el productor, está aprendiendo y está buscando, persiguiendo algo que sea justo y sostenible para ellos. Continúen con nosotros. Esa de café, que esa se le hace un proceso con pasto, con cuestión de arroz y otros derivados que por medio de la alcaldía nos están enseñando a hacer esos abonos. Esos compost, y entonces ya sale el mismo abono para el café, para la huerta. Acá, aquí estamos proyectándonos a hacer el lombricultivo, que se le echa toda la cereza y el mucílago del café. Se hace aquí, la lombriz se lo vuelve en humo, lo vuelve en un abono suave para las matas. Entonces aquí el proceso, por eso acá usted puede mirar así en desórdenes, por lo que todo se va tirando aquí para tenerle comida a las lombrices apenas esté adecuado. Aquí sacamos el mucílago del café, no se va para el alcantarillado, para las aguas ni nada, no contaminamos ninguna quebrada ni nada, y de aquí lo secamos. Aquí está fresquito porque hoy ayer lavaron café, pero cuando se seca, así queda el mucílago del café. Así queda. Usted puede apreciar y ver que no tiene ningún mal olor. Este es el mucílago del café. O sea que del café aprovechamos todo. El cisco, cuando lo trillan, se aprovecha para poder calentar el silo y se seca el café. Como dicho, todo se aprovecha. Y este es abono. Esto lo molemos, se revuelve con lo de la cereza, se revuelve con más tierrita para el jardín, para la huerta. Entonces, aquí no contaminamos nada, gracias a Dios, que es un proyecto muy bonito para... Muy bueno. Aquí ya tenemos la huerta casera que nos está patrocinando la alcaldía. Nos van a dar todo lo que es la semilla, la técnica, la malla. Nosotros teníamos que tener las eras hechas y ya las tenemos. Y el martes ya nos van a entregar los materiales para poder hacer el encerramiento. Esto es lo que yo le digo, la seguridad alimentaria. Que aprendemos a preparar los alimentos para poder mejorar más la seguridad de los hijos, de la familia. Y poder vender al mercado también, no estar pegado solo del café. Este café es de allá, ese pues también entra del proyecto porque ya estamos en hectárea y media, entonces ya entra, mi café también entra así. También entra así, nosotros tenemos el proceso, la semilla, pero le muestro allá. Su esposo, después de ver todo este proceso de 12 años, ¿cuál es su opinión acerca de la labor que ustedes vienen realizando? Pues él está muy contento porque pues es uno de los beneficiarios, está feliz pelando el café, bien lavándolo sin tanto problema, mirando que en realidad está mejorando más y bien, me apoya. El más apoyo que él me da a mí es de que pues entiende cuando no puedo dejarle el almuerzo, sabe que va a ir a un restaurante o él mismo prepara. Entonces, pues, y no me pone cantaleta, entonces, pues, es el más apoyo que yo siento que me puede dar. Y aquí en los trabajos más duros,
porque nosotras todas nos venimos con el esposo y nos ayudan a hacer, él nos ayuda a hacer la huerta ya, la era, porque son trabajos duros para mí, que yo no, entonces él nos ayuda. Qué bueno. Y los otros esposos de las otras compañeras también vinieron y ayudaron, nosotros ahí tenemos fotos, y los apreciamos con un almuerzo en Minga, hacemos. Somos muy seleccionadas por el sancocho de gallina, entonces nos gusta hacerlo y a ellos les gusta ser atendidos también. Ya ellos nos han entendido y ellos ya no ponen tanto problema para venir, vinieron y nos ayudaron a hacer el encierro para el vivero, los trabajos pesados, ellos vienen y nos ayudan. Muy bien. Un poquito en ese sentido, gracias a Dios. Qué bueno, se va cambiando y positivamente dice, la opinión. Yo como me dice don Jun, que pues lo tomo en una manera muy, muy constructiva, pues cacaraqueo por allá, en reuniones, en talleres, en todo. Yo estoy con Mujer Café y Cocina, Mujer Café y Cocina, y pues gracias a Dios hemos salido. Ya voy con la mitad del proyecto y ya, como le cuento, ya me están haciendo el otro parte del proyecto para poder jalonar unos recursitos para acabar de poder tener nuestra cafetería. Qué bueno, pues la felicito. Muy bonito trabajo.